amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles. En algún momento publiqué en mi columna En Cancha y con Pluma de Vértigo Político qué sería del tenis profesional cuando falten grandes figuras como Roger Federer, quien ya ha decidido dar un paso al costado del profesionalismo, o cuando Rafa Nadal decida colgar la raqueta, que parece será muy pronto, o el mismo Novak Djokovic, que aún con el gran nivel que tiene a sus 36 años de edad, cada vez está más cerca del final de su carrera. Esa es la realidad. ¿Qué sería del tenis sin el famoso Big Three conformado por los ya mencionados? Intenté encontrar, por supuesto, respuestas en figuras jóvenes como las del griego Stefano Tsitsipas, el croata Borna Coric o el alemán Alexander Zverev, pero ninguno de ellos, a pesar de su gran talento, ha llegado a ese nivel que esperábamos. Se han quedado algo cortos. La Next Generation tendrá que seguir trabajando de manera importante, pero afortunadamente y de manera inesperada apareció un niño español llamado Carlos Alcaraz, ese que ya tiene dos Grand Slam, el US Open 2022 y Wimbledon 2023, ese que ha deslumbrado al mundo con su enorme talento y su potencia física, ese que parece aprender muy rápido de los errores para después demostrar que esos tragos amargos que se dan en un partido simplemente son parte de su repertorio de fortalezas. Tiene todo Carlos Alcaraz, tiene lo que no Tsitsipas, Zverev, Coric y otros. Pero simplemente depende de él, depende de su mentalidad, comportamiento y disciplina para llegar a ser el máximo exponente en la historia del tenis varonil. Pero se me olvidaba un pequeño detalle, también depende de que las lesiones lo respeten, porque en ese sentido Carlitos Alcaraz ha batallado muchísimo. De eso escribo en mi última columna en Vértigo Político.